Pedro. ¿Qué manera es esta de entrar en la casa? ¿Descalzo y en puntas de pies como si fuera un vil ladrón? Es que no quería despertarlas, doña Nidia. ¿No sería más bien que no quería que le viera la cara de sinvergüenza? ¿Federica ya le contó? Sí. ¿Qué quería, que la niña le tapara eternamente sus mentiras? No, 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 señora. Pedro, usted y yo tenemos una larga conversación pendiente. Tenga la onda de seguir al estudio, por favor. Lo que usted hizo con nosotras, Pedro, no tiene nombre. Traicionó la confianza que le demostramos recibiéndolo ingenuamente como un miembro más de nuestra familia. Lo sé, doña Nidia, y créame que no sé qué decirle. A mí eso no me sirve de nada, joven. Lo que yo necesito saber es realmente quién es usted y por qué hizo lo que hizo. A ver, lo que pasa es que cuando yo salí de mi pueblo, yo... Pilas con lo que va a decir Pedro, porque le advierto que yo ya hablé con mi prima Delfina. En ese momento, la explicación que estaba preparando se me vino al suelo. Y así, igual que como me ha tocado varias veces en estos últimos meses, me tocó prepararme para decir la verdad. Era aterrador ver cómo se me iban cayendo una por una todas las mentiras con las que había estado construyendo mi pequeño reino. ¿Y qué le dijo doña Delfina? Todo. Usted sí es mucho vagabundo, ¿no? Doña Nidia conocía mi pasado. Uy, y si me sentí más desnuda y avergonzado que cuando estaba posando para la mamá de la doctora Paula. Deje de mirarme con esa carita de ternero degollado y cuénteme de una vez su historia, porque quiero escucharla directamente de sus propios labios. Pero por primera vez en la vida le exijo, mitómano, que diga toda la verdad. Doña Delfina le contó cómo fue que me tuve que ir del pueblo. Más o menos. Yo, para más de mis desgracias, me enredé con su prima Delfina. Y eso no hubiera tenido nada de malo, sino es porque el marido de ella se entera y se pone furioso, jura matarme y contrata un poco de gente, pues, para buscarme. Por eso... me tocó salir, pues, a escondidas del pueblo. Cuando llegué aquí a Bogotá, yo no conocía a nadie. Lo único que tenía era la dirección de esta casa. Y, pues, doña Delfina me la dio. Y por eso vine a temblar acá. ¿Y por qué no nos contó todo de una? ¿No hubiera sido más fácil? Porque no quería empezar con el pie izquierdo. Además, porque me daba pena que, pues, que ustedes se enteraran de cómo me tuve que ir de mi pueblo y después pasó lo que pasó aquí, en este mismo sitio con don Juan. Él antes de morir me pidió que las cuidara a ustedes. Y yo qué les iba a decir a ustedes que las acaba de conocer, que estaban desamparadas. Claro. Y entonces era preferible seguir engañándolos. Era menos difícil. Pero bueno, como lo echo pecho, ya después conseguí el trabajo como chofer en Freidel. Y yo les dije que era un puesto ejecutivo para no preocuparlas y... no se lo voy a negar, doña Nidia. También lo hice como para escamosear. ¿Y no pensó que en algún momento lo íbamos a descubrir? No, qué va. Cuando uno está inventando mentiras, doña Nidia, uno siente como lo que debe sentir esa gente que se tira desde un puente amarrada por un cable. Una gran emoción. Y ya en el aire no hay forma de echarse para atrás, hay que seguir. Con el tiempo me fui encariñando más y más de ustedes. Se volvieron como mi verdadera familia. Y yo, por tenerlas cerca, por no perderlas,
Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera. A seguir inventando e inventando cualquier cosa. Si está tratando de conmoverme, no lo va a conseguir. No, señora. Le estoy diciendo la verdad. Le estoy diciendo lo que siento. Ya después, todo lo que inventé, pues, fue por consecuencia de las primeras mentiras. Cada vez que yo sentía que el cuento se me iba a descubrir, yo salía corriendo a tapar la gotera antes de que se derrumbara toda la casa. Y al final pasó lo que tenía que pasar. Ustedes descubrieron la verdad. Doña Nidia, lo que le acabo de contar es la verdad de todo. Y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. Dígame usted qué cree que yo debo hacer. Echarme de la casa. Eso es lo que tiene que hacer. Yo... mañana mismo... recojo mis cositas y me voy. Después de todo lo que hice, después de todo lo que inventé... la peor sinvergüenzura de mi vida sería quedarme aquí. Mientras yo sentía que caía el último naipe del castillo que había construido, arriba en su habitación mayerlicita, estaba hecha un nudo con sus sentimientos hacia mí. La pobre no podía entender qué era lo que pasaba con ella. O tal vez no quería aceptar que se había enamorado de este pobre soñador al que tal vez no iba a ver nunca más. Detalles más pequeños de la ropa que estaba empacando con tal de no pensar. ¿De qué iba a querer pensar en lo que me estaba pasando si la culpa se me iba a venir encima como una aplanadora? Había tenido la oportunidad de tener una familia y con mi maldita costumbre de enredarlo todo con las mentiras, la había perdido. Y ahora... ¿yo qué iba a hacer? Mamá, ¿qué pasó con Pedro? Me imagino que fue capaz de echarlo, ¿o no? Ay, Yadira, por favor, por lo que más quiera, no moleste, ¿sí? Mayerly, yo no estoy hablando... ¡Ay, no, niñas! ¡Qué pereza! ¿Ya van a empezar a pelear otra vez? No, lo eché, Yadira. Mamá, es el colmo. ¿Me deja terminar, señorita? No tuve necesidad de echarlo. Pedro, por su propia voluntad, se va de esta casa porque siente mucha pena de seguir viviendo aquí. ¡Ay, no! Pues qué conmovedor. Démosle las gracias al señor porque por lo menos hizo algo decente en su vida. Pues aunque le duela mucho, a mí el gesto de Pedro me parece muy conmovedor. Y le prohíbo, Yadira, que se meta con él o le diga algo. Ya se va. Me imagino que quedará muy contenta, ¿cierto? Pues ojalá tanta maravilla sea cierta y el tipo desocupe rapidito. Ya no se habla más del tema. Ahí estaba yo, el último día en la casa de las Pacheco, de mis mujeres divinas. Y la única satisfacción que aspiraba a llevarme era que la última vez que me vieran, yo estuviera arreglado decentemente. De todos modos, por más que hacía, no dejaba de verme a mí mismo como el perdedor que era. Ni modo. Para enmendar eso había tenido que lavarme el alma y la memoria, que no hacía más que recordarme las embarradas que me llevaron a este triste desenlace.
ahora, a poner la cara de traidor y el pecho destrozado por tanto dolor como el que estaba sintiendo. Pero ni siquiera cuando se murió mi papá ustedes estaban tan tristes, ¿no? ¿Qué le dije, Yadira? No sea cansona, hombre. Es verdad, mamá, es verdad. Mírese cómo está. Es la cara de Mayerly. No, pues, la tragedia. De sus vidas, yo quisiera pues agradecerles por todo, por la hospitalidad que me dieron, por el cariño que me brindaron, por ese calor de hogar que yo de verdad quería ser alguien importante en sus vidas, pero me equivoqué. Es que las malas costumbres le ganaron a las buenas intenciones. Yo a usted muchas veces la sentí como una mamá. No, Pedro, tampoco exagere. Bueno, como una tía, porque usted todavía es muy joven. Mayerly, yo tengo que estar muy agradecido con usted porque, a pesar de que fue la primera que supo quién era yo realmente, guardó silencio y eso no es fácil de olvidar. Ay, ya, Pedro. No hable así, como si no nos fuéramos a volver a ver. Acuérdese que usted y yo nos vemos todos los días en la oficina. Ya diré, yo con usted cometí el peor error de mi vida. La peor embarrada, porque es que con mis mentiras yo le rompí su corazoncito y su alma. Pero le reitero, René no tuvo nada que ver. Yo a él lo obligué a que siguiera mintiendo, créeme. No le creo. Es la verdad. A mí me gustaría poder dar marcha atrás y pues corregir todo, pero como dicen por ahí, tiene más reversa un avión, ¿no? Yo quiero que ustedes sepan que yo no quería lastimarlas. Yo no quería hacerles daño. Y solo espero que pues algún día me puedan perdonar. Permiso. Pedrito, hermano, ¿qué pasó? ¿Se va de la casa? ¿Cómo le parece? Oiga, hermano, ¿y se puede saber por qué o qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que por qué? Porque usted abrió la boca. Porque le contó a Yadira lo que no debió contarle. Güey, madre, ¿lo echaron, hermano? No, no me echaron, pero tampoco me rogaron que me quedara. ¿Y cómo? Después de la embarrada que les hice a esas mujeres, hermano. Pedrito, hermano, ¿y para dónde se va a ir? No tengo ni idea. No, no, no. Venga, hermanito, que mi casa es su casa. Venga esa maleta, hermano. Chiquito, espere, 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 compadre, espere. No, hermanito, no sea rencoroso. Si yo le estoy ofreciendo mi casa, ¿sabe por qué es? No para pararme con usted, ni mucho menos. Es porque yo a usted lo estimo, hermano. Camine. Sí, yo sé, pero es que ya es tarde. Me toca recoger el carro en la empresa, pasar por la doctora Paula. No alcanzo, compadre. No, pues yo lo llevo, hermanito, y en el camino hablamos. Camine, hermano, camine, trepe al carro. Además, mire, mire mi camioncito, ¿qué tal, ah? ¿Cómo le parece? Máximo. Máximo, ¿sí o no? ¿Ah? 0 kilómetros, hermano, vea, rojito, bien bonito. Ah, súbase, súbase.
Tráeme vivo, Peter. Pues sí, es que Pedro era como de la familia, ¿no? En cualquier familia es tan indispensable la presencia de un hombre. Y Pedrito llegó justo en el momento en que más lo necesitábamos. Cuando su papá nos dejó. Ay, mamá, pero por eso no se preocupe, que el doctor Perafán pronto va a ser parte de esta familia. Ay, no compare, nena. Bueno, me voy. Chao. ¿Y eso por qué le dio el afán así tan de pronto? Porque se me está haciendo tarde. Mire la hora que es y yo aquí perdiendo el tiempo. Ay, mamita, no, pero ya, venga, Mayerly.